ESPN Deportes Radio. Hola, buen día amigos de ESPN, mi nombre es Alex Villarreal y bueno, vamos a hablar de lo que dijo Matías Almeida, de lo que declaró: todos quieren ver a un gigante caer. Él está obviamente con toda la esperanza, con toda la ilusión, con toda la fe, como él lo comenta, de sacar los resultados, de sacar obviamente al equipo del Guadalajara en el gran bache en el que se ha metido, donde no ha podido ganar en todo el torneo, donde el equipo está mal y de malas. Dorados ya ganó, el equipo de Chivas sigue sin poder dar una buena, sin poder sumar de a tres. Está confiado en su trabajo, dice que la gente que no cree que está trabajando, que puede ir a visitarlos en el entrenamiento, pero lo cierto es que ni con fe, ni trabajando, obviamente trabajando se busca el resultado y trabajando vas a estar más cerca de lograr los objetivos. Pero la gente ya lo que quiere son tres puntos para el equipo de Guadalajara, ya quiere victorias, ya no quieren, ya no creen y ya no confían en el argentino Matías Almeida. ¿Qué va a pasar con Guadalajara? En la jornada 10 viene el equipo de las Águilas del América al estadio OmniLife, 5 de la tarde, es el clásico nacional. Y Guadalajara sigue en los últimos lugares de la tabla general, producto de que no ha podido ganar, puros empates saca Matías Almeida, que de poco sirven cuando el tema de la porcentual está bastante latente. Hay que ver qué va a suceder en los próximos días. Viene el equipo de Chivas, va a enfrentar al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Va a ser un partido que se le pueda acomodar, en el cual pudiera sacar a lo mejor su primera victoria, pero no por eso quiere decir que las cosas cambien en el equipo del Guadalajara. Una victoria no te da más que los primeros tres puntos, quizás en el torneo, del primer triunfo que pudiera sacar el equipo de Chivas, pero hay que analizar todo lo que ha hecho Guadalajara y lo que no ha hecho el equipo de Guadalajara, que es más que lo que ha hecho desafortunadamente. Yo me despido, mi nombre es Alex Villarreal, reportó para ESPN. ESPN Deportes Radio.